Bueno, pues tal y como les habíamos dicho, ahora mismo son las 7 de la tarde y 11 minutos. Esto es Radio Teletaxi. Aquí están con nosotros Lubricán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado. Buenas tardes, ¿qué tal? Buena gente y buenas canciones, ¿eh? Bueno, eso tratamos e intentamos, obviamente. Y alegría, que es lo que hace falta en los tiempos que corren. Claro, hombre, claro. No hay que cantar pues tanta pena y tanta historia. Hay que, pues, el puntito de esperanza siempre. Y la satisfacción de una cosa alegre y sencilla. Eso es. Vosotros sois de un pueblo que se llama Hinojos, que está en Huelva. En Huelva. Estuvisteis en la fiesta, en el aniversario nuestro de Radio Teletaxi. Sí, tuvimos el orgullo. Tuvimos el orgullo por primera vez de asistir a eso, a Isla Fantasía, y la verdad que fue un placer estar con todos vosotros. Yo es que nunca he visto pues a tantísimas miles de personas allí juntas. O sea, yo es la primera vez en mi vida que bueno, y te gustó, te lo pasaste bien, ¿no? Sí, una experiencia inolvidable. No te tiraste a la piscina ni nada. No nos tiramos porque no se nos prestó tampoco, o sea que porque si nos hubieran dicho cualquier cosita, a lo mejor somos capaces nosotros de... Claro, pues el año que viene... Apetecía, por cierto, aquel día, ¿eh? Claro, hombre, hacía un día muy bueno, tienes razón. Un día espectacular. Sí, sí. El año que viene vamos de cabeza. El año que viene de cabeza a la piscina. Empezasteis por allá el año 2001, más o menos, ¿no? Así es, ahí fue la primera... El primer disco, digamos, bueno, lo que es el lanzamiento del grupo, digamos, profesional con discografía a la calle. Después hemos estado, tú sabes, como todos los grupos, hemos tenido un rodaje, ¿no? Cantando, lo típico como casi todos empiezan, ¿no? Por bares y tal. Sí. Pero, digamos, profesionalmente hablando con discografía, en esa fecha. Erais cuatro. Fuéramos cuatro compañeros. Hasta 2007. Hasta 2007. ¿Y por qué decidisteis ser tres y dejar uno de lado? No, lo echamos. Lo decidió él. Lo decidió él, que... Bueno, se buscó otro trabajo, ¿no? Vio que no comíamos de esto y dice que yo voy a ir. Se buscó otro trabajo y en 2007 pues nos dijo, mira, que ya no... Y a partir de ahí nos hemos quedado tres y la verdad es que... ¿Coméis más? Sí, claro. Hombre, claro. Pues en donde comían cuatro... No comemos todavía del todo, pero comemos más. Es que comer de la música no es fácil, ¿eh? No, es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado. Llevamos ya 17 años luchando y... Pero vamos, que no nos vamos a aburrir, ya vamos a... No, pero además que el disco suena muy bonito, y suena muy muy alegre y muy fresco, o sea que sí. se nota que le habéis puesto ganas, ¿eh? Claro, sí, la verdad que sí. Soy Víctor, Tacho y Marcos. Así Tachu, es. Tachu, con la U. Tachu, perdón, eso. Víctor, me han podido llamar ya hoy de 500.000 en nombre. De que si Techu, que Pichi, si Tachu, que Tocho, si Pichi. Me han dicho de todo hoy ya. Pikachu. También. Si es que tiene un nombre de teja, vamos. De todo. Entre lo eterno y lo breve se llama el disco. Exactamente. Venga, hablarme un poquito de este disco, que es una maravilla, hombre, contarme cosas de él. Bueno, pues en el disco este, pues ahí lo que podemos encontrar son, pues son sevillanas alegres, hay sevillanas lentas, hay una canción por bulería, hay una canción por alegría, hay una canción lenta, hay también rumbita, en fin, que y hay una temática variada, hay temas rocieros, pues lo que es el amor y desamor, en fin, hay una sevillana también dedicada a la antigua labor de lo que es la trilla antigua, cuando pues se solía hacer con el típico alao y con los mulos y con los, ¿sabes? En fin, una pequeña reminiscencia, como te comentaba ahora con el micrófono cerrado, que hay una sevillana de... No, pero esa no me la cuentes, esa la dejamos. Ah, vale, bueno, venga. Pues ya yo me estaba adelantando. Eso es sorpresa, claro. para que luego lo sepa la gente. Oye, además el disco con producción de Miguel Mollares, de Los Ecos del Rocío. Nada más y nada menos. Y Francisco Carmona. También. O sea, pues, ¿para qué pedimos más, no? Dos grandes, sí, sí. Un trabajo bien hecho y la verdad es que nos ha encantado trabajar con ellos porque no los conocíamos... Personalmente no nos conocíamos ninguno de los dos y la verdad es que nos ha encantado. Sí, lo que no lo conocíamos era, digamos, trabajando con ellos, obviamente. Sí, que no teníamos trato, claro. Bueno, a Fran no lo conocíamos ni personalmente. Encantado, vamos, ha estado. Es que el disco además está bien porque hay sevillanas. Lo que a vosotros os tiran son las sevillanas. Sí, por supuesto. Es el plato fuerte nuestro. Pero luego hay también rumbita, hay cancionero, un poquito de... Muy bonita. Vamos a llamarle, no sé, pues eso, cancionero, canción española, en fin. Hay un poquito de todo. Y ahora vamos a esas sevillanas que a mí me han llamado mucho la atención. El tema se llama Entre las 7 y las 9. De 7 a 9. Ah, de 7 a 9. De 7 a 9. De 7 a 9. Dos horitas de nada, eso, de 7 a 9, sí, y, sí. Y lo que no dice el título es los martes y los jueves. Los martes y los jueves, nada más, y de 7 a 9, nada. O sea, que es concreto. ¿Qué tengo que decir un porqué? ¿Y qué tiene esa sevillana de especial con cualquier otra sevillana? Cuéntanos. Pues te la voy a contar un poquito. La sevillana va de una de la típica pareja de que están...
que está también viviendo pues lo que es un amor furtivo, ¿no? Cada uno tiene su pues su pareja y tal y cual. Pero bueno, tiene ahí un pequeño romance que ellos comparten en una intimidad súper extrema y pues suelen quedar en un hotel los martes y los jueves de 7 a 9 de la tarde. Que es una cosa muy actual. Y viven ellos una pasión extrema. Sí. Bueno, lo actual ahora ya no es quedar en el hotel, es quedar en el coche porque no hay para el hotel. Bueno, efectivamente. No, pero la sevillana tiene otra cosa más, además Claro. Una sevillana con tres palos solos, ¿vale? No cuatro, que es lo habitual. No tiene cuatro, que es lo que toda la sevillana tiene. Que, bueno, lo hemos querido hacer así como para una llamada de atención, ¿no? A lo que es el público, ¿no? Y una cosa novedosa. Y como una pequeña reminiscencia a las primeras sevillanas boleras, aquellas de lo que la sevillana actual parte, ¿vale? Que eran de tres palos compuestas, ¿vale? Uh-huh. Entonces hemos querido hacer una pequeña reminiscencia a aquello. Mira, si os parece, hacemos una cosa. La escuchamos y como veo que habéis traído la guitarra, luego nos cantáis alguna cosita también en directo, ¿no? Lo que queráis, por supuesto. ¿Sí? Por eso ni problema. Venga, se llama de 7 a 9, nada más que los martes y los jueves, ¿no? Uh-huh. Exacto. Vamos a escucharla, venga. De 7 a 9. En aquella habitación de hotel de 7 a 9. Pues esta es la sevillana que tenéis con tres palos, con tres cuerpos nada más en el disco. Exactamente. Bueno, ¿estáis contentos con el disco? Sí, por supuesto, está funcionando muy bien. Ha tenido una gran aceptación a nivel, digamos, al público que nos seguía de hace tiempo. Uh-huh. Y al que estamos ahora mismo intentando captar, ¿no? Con temas nuevos y novedosos. Bueno, novedosos. Intentamos, bueno, como esta sevillana, ¿no? Con tres palos. Y las críticas son bastante buenas, obviamente. Desde que empezasteis hasta ahora, ¿ha habido un cambio muy grande o vosotros más o menos? Sí, hay. Hombre, sí, cambio, hemos aprendido mucho, ¿no? ¿Sí? En muchos aspectos, profesionalmente, como persona, la manera de cantar, todo. Yo creo que todo lo que engloba al tema. Yo creo que como cualquier profesión, ¿no? Sí, vamos a ir cultivando. Pues con el tiempo te vas aprendiendo y vas incluso, no sé, hasta una entrevista hace 10 años o 12 años, pues nos poníamos muy nerviosos, no éramos capaces de intentar expresarnos bien. No porque no supiésemos, simplemente porque te ponías nervioso porque no estabas acostumbrado a estar en un medio y tal, o en una televisión o radio. Y pues, ya eso ya se lleva y te lo pasas bien, y, ¿sabes? Claro, no. Estamos de escándalo. Ahora estáis bien. ¿Cuándo vais a hacer un concierto en Barcelona? ¿Cuándo vamos a ver aquí en Barcelona? Pues cuando queréis ustedes, pero el próximo viernes hay uno en San Cugat. ¿Del Valle? El Centro Popular Andaluz. El Centro Popular Andaluz. Venga. Que vamos con Paco Candela. Vamos a una actuación conjunta con Paco Candela. A las 9 de la noche. A las 9 de la Quiero noche. Quiero ver a toda la gente allí. Que no me falte nadie, por favor. ¿Eh? En San Cugat del Valle. En San Cugat del Valle. Y el sábado repetimos también. Y el sábado tenéis ya un acto así más privado con la entrega del Andaluz del Año, en fin. Con la Casa de Andalucía también. Y las redes sociales las manejáis bien, ¿no? El Facebook, el Twitter, todas esas cositas. Sí, sí. Digo, es que hoy en día es más importante eso que saber escribir. Pero sí, pues sobre la marcha. Sí, sí. Yo te puedo contar un caso. A la chiquitita mía con unos tres añitos por ahí, en primero de lo que es infantil, ¿vale? Nos comentaron los profesores a la segunda o a la tercera semana que se habían percatado de que los niños no solían manejar el ratón en condiciones. Pero si es que lo saben, coger un lápiz y ya, ¿qué pretendéis ustedes? Pues que supermanejen lo que es el ratón, lo que es el móvil. Bueno, pues sí. Claro, pues sí. El ratón. Hay que seguir readaptándose a la vida moderna y a las nuevas tecnologías. Y ya está. Es lo que hay. Y es lo que nos ha tocado vivir. ¿Estáis en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, en todos lados? Instagram todavía no, pero ya en mismo. Breve. En breve. Bueno, pues venga, ahora que habéis traído la guitarra, habrá que estrenarla, ¿no? Claro. Sí. Vamos a hacer el single, que es el que está sonando este año, y... No morirme por ti. Venga, vamos allá. ¡Ole ahí! Sí, señor. Gracias, muchas gracias. Prefiero morirme loco o morirme solo y no morirme por ti. Qué bonito eso, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es una canción preciosa, ¿eh? Hombre, me has querido mucho, ahora viene otra para buscarme, ahora me deja. Llega un momento en que dices tú, ya está, déjame, ¿no? Tira por ahí. Aunque me muera de celo y me muera porque te quiero, de pena, pero déjame, porque para que me haga sufrir mejor que no venga. Claro, lo de ligar, ¿cómo lo lleváis?
ya hace tra, ya hace bueno, como decimos, tra. Ya hace lo cortón, ya, ya es que nos tienen cogido. Tú bien. No, tú con lo del ratón y eso que me has contado ya veo que nada. No, pero vamos, que estamos iguales, vamos. No, bien, bien. Bueno, pero algo ligaréis, aunque luego digáis no, que estoy casado y eso, pero ligáis, ¿no? Ligamos con los medios de comunicación y sí, hombre, con todo lo que nos permite. Sí, conmigo va a ligar mucho. Oye, muchísimas gracias por venir. Muchísima suerte la vais a tener, porque ya os lo digo de verdad, el disco suena muy, muy, muy bonito. Ya sé que va a ser, la respuesta va a ser la de siempre, de todas las canciones que componen este disco, ¿con cuál os quedaríais? Va a ser complicado, además siendo tres como sois, pero ¿tenéis alguna que digáis, oye, esta, por lo que sea, por su significado, me gusta mucho? Yo me quedo con todas. Con todas. El disco está muy completo. Está muy eso es como cuando... Alguien tiene tres hijos y dice tú... Cualquiera más, cualquiera te corta que no te duela. Pues sí, ahí no, pasa en un tema... A los tres igual, le dices. Claro. Pero eso es mentira. Sí, siempre hay uno que es el niño de tus ojos. Richard, ¿cómo? Quería reseñar también que el 1 de diciembre pues ya tenemos otro disco grabado que se llamará Madre Tierra. Sí. Que incluye 14 temas y también mucha diversidad. Incluimos también Fandango de Huelva, que nunca habíamos grabado en los 10 discos que tenemos Fandango de Huelva. Y bueno, que el 1 de diciembre pues estará a la venta, para que bueno, todos los oyentes lo sepan. Pues ya lo saben, en todas las tiendas físicas y también en digital. También digital. Sí, ya mismo vamos a estar por aquí otra vez presentándolo. Cuando queráis, lo que pasa es que la próxima vez traer algo, que me habéis venido nada más que con la guitarra, un jamón o algo. Pero es que venimos corriendo. Ah, bueno. Hemos traído el agua. Bueno, eso está bien. Muchas gracias por venir. Buena gente, que es también muy importante, ¿eh? Bueno, lo intentamos. Nosotros y cuando queráis aquí estaremos con ustedes. Venga, un placer, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Temprana edad y nunca más nos vimos. Ella a mí como algo más. Yo a ella como a nada más.